¡Ey, hola peña! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy yo, soy Lu, el osito más heroico de todo Minecraft. Y aquí estamos con mi compañero, el superhéroe Orange Flash, también conocido como Goron89. ¡Qué rápido soy! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú eres rápido, yo soy muy saltarín. ¿Por qué? Claro. Porque tengo las Rocket Cocks del Rocket Bear en la espalda, man. Y aquí estamos en Minecraft Heroes 2. Estamos contratados por el gobierno y tenemos que salvar la humanidad. ¿Cómo? Hay que salvar el mundo. Efectivamente. Pasando las pruebas que nos ha ofrecido el gobierno. Por supuesto, por supuesto. Bueno, lo dejamos por aquí. Que sepáis que tenéis el episodio anterior en el canal de Gona. Lo dejo en la descripción. Si no habéis visto Héroes 1, que es una serie súper grande, inmensa, larguísima. Como de tres episodios, por lo menos. Como de tres episodios nada más. También lo tenéis en la descripción. Y continuamos por donde lo dejamos. Episodio tercero. Vamos a ver. 33. Episodio 33. Vale, y nos quedamos aquí que estábamos un poco atrapados en el nivel 5 ya, porque había que pensar y dijimos, coño, hay que pensar y nos cansó. Claro, claro. Porque tenemos el poder de saltar y de correr mucho, pero de pensar. Descubrimos que yo pulsando aquí una movida salía en el suelo eso, ¿no? Exacto, pero ahora tenemos que pensar lo siguiente. Yo pulsando esta movida me he dado cuenta. ¡Oh! ¡Mira el guana, chaval! Se abre un bujero ahí. Con lo cual tienes que ser rápido, ¿por qué? Porque tú eres Orange Flash, tienes que bujerea, primero. Entonces, eso cuando saltes, me dices. Venga, una, dos, ¡salto ya! ¡Ya, Gona, Gona, Gona! Bien, ya estoy aquí, Gona. Madre mía, qué bueno soy y qué culito tengo. Perfecto, ya he avanzado al siguiente nivel. Entonces, toco este botón y ¿qué pasa? Que me abre a mi hueco. Oh, perfecto, seguimos. ¿Y esto de qué va, niño? Gona, creo que es lo mismo, tío. No. Porque, a ver. No. ¿No? No, no, no. A ver, has tocado eso y después. ¡Ah, no, Gona! Hay una plataforma aquí arriba. A ver, a ver. Espérate. Tú has tocado esto, entonces yo salto y llego hasta. Pues este lado, más o menos. Así que, si tocas, vale, de nuevo, pulsa el botón. Pulsa el botón un segundo, ¿vale? Pulso el botón. Vale. Ahora se abre el agujero, ¿verdad? ¡Hostia, sí! ¡Madre mía, tío! ¡No manches, güey! Soy una estratega del amor. Vale. Entonces. Pues bueno, tienes que ser rápido, tío. O sea, vale, no, no, no. El que tienes que ser rápido eres tú. Pulsa el botón. Vale. Vale. Entonces, tienes que saltar. Sí. O sea, tienes que pulsar el botón y saltar hacia la Vale, pues corriendo, vale. Voy a pulsar el botón. Dime 3, 2, 1 que tengo que correr al otro lado. Venga, 3, 2, 1, ya. Ya, corre, no. Es que no sé, le da a saltar y claro, ha desaparecido el botón. Vale. Tienes que darle antes. Vale, pues le doy. Vale. Ya, salta. Yo voy, ya está. Madre ya está. Mía, tío. Hostia, esto está muy chungo, ¿eh? Podríamos vivir de esto. Sí, sí, a ver. Habrá otro botón por ahí, porque si no. Sí, he tocado el botón, se abre la puerta. Oye. Imagino que este botón abrirá la otra puerta anterior, por si acaso, porque no sé si tenemos que tocar de nuevo algo más allá atrás. Wow, ¿qué dices, loco? Y aquí sí, sin embargo. Ah, pero ahí tú puedes saltar, ¿no? Sí. Gona, he tocado algo y ¿qué has tocado? Si es que la lías, tío. Pero es un botón, tío. Un botón yo toco. Cojo un botón. Yo fui quien toqué el botón rojo, tío. El botón rojo de la muerte. Vale. Que a ver, toca, toca a ver. Toco este botón y ves. Sí, se abre mi puerta, se abre mi puerta. Vale, pues venga, le doy. Pau. Vale. Pulsa el otro. ¿Pulsa el otro ya? Sí. ¿Y qué ha pasado? Nada. Pulsa otra vez el otro. El de la puerta. ¿Ya? ¿Otra vez? No sé qué pasa, pero no funciona. Pues un momento, salto porque aquí tengo yo. Hostia, un momento, Gona. Es que aquí tengo un poquito de complicación. Es que son como cuatro plataformas. Pero ten cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ten cuidado a dónde saltas, mi querido. Salgo aquí. Le doy. ¿Pasa algo? Ha pasado esto. Ah, sí, 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 quédate ahí al final. Me quedo ahí al final, de acuerdo. Vale, mira a ver qué pasa ahora. Pues que sale una puerta y tú deberías pasar por ahí. He visto la puerta desaparecer, la tuya. Otra vez. ¿La mía? Sí. No, te lo digo no en serio. Puede ser. Te lo digo en serio que he visto la última puerta, la final, la, donde vale, estoy yo enfrente. Y al final no tienes nada, ¿no? No, solo este botón, le doy de nuevo. Madre mía, hermano. Le doy otra vez, ya está. Soy súper inteligente. ¿Pasa algo o qué? Pasa esto. Aquí tengo es que acaba de volver a desaparecer la puerta. ¿Pero cuándo desaparece? A ver. Te digo, le voy a dar de nuevo el botón. Ya, otra vez, ya se ha desaparecido, otra vez. A ver, cuidado, ¡otra vez! Cosa más rara, tío. ¡Otra vez! Voy a intentar saltar y ver lo que tienes por ahí, tío. Porque no lo veo bien. A ver, pero justo... tú no puedes cruzar ni hacer nada. No puedo cruzar ni hacer nada, pero veo como... Donde tú estás, tío. Bueno, donde tú estás, he visto por un momento que la puerta que tienes al fondo, que es verde. Ahora mismo, ¿la ves? Pero claro, ¿por qué? eso es. Lul, vale, eso vale, es, vale, eso vale, es, eso es, tío, eso es. Vale, ya entiendo. Vale, ¿qué es lo que tienes que hacer, tío, para... Creo que tengo ahí que pulsar un botón y ir, pero a toda mecha. ¡Ah, soy veloz, madre mía! Ahí tienes un cofre, lo he visto saltando, tío. Sí, lo tengo. Imagina una palanca. Mía, dificilísimo, Madre mía. Uf, tío, qué nervioso. Esto se está poniendo complicado, Vale, lo que yo quiero saber es, si yo toco este botón, ¿para qué sirve, tío? Pues algo tiene que ocurrir, compañero. Hola, ¿dónde está el bloque de diamante? El bloque... Pues a lo mejor está al principio, Gona. ¿Al principio? Pues puede ser, tío. Vaya, vale, pues yo voy a dar, tío. Vámonos, hermano.
Me tienes que sacar de aquí, claro, por supuesto. Vale, tengo que dar al botón y ya te saco, tío. Imagino que igualmente me tienes que sacar de aquí. A ver, si le doy aquí, ¿puedes salir? Sí. Sí, sí que puedo. Vale. Espera, pero ¿me puedo ir directamente? Me voy sin ti, tío, que te meten. Pues sí, lo he conseguido, tío. ¿En serio? Sí. ¿Te acuerdas que al principio del nivel había como un cristal verde? Pues ya. Sí, completo. Bueno, level complete, pero mal, ojo, estábamos sudando ya, Sí, sí, me he quedado todo pillado. Dice, atención, siguiente nivel, el nivel sexto. En el comienzo me pone aquí, word of advice, write it down. O sea, palabra de consejo, apúntalo. Escríbelo abajo. Sí, o sea, write it down es escribir. Sí, efectivamente, sí, apúntalo, anótalo. Anótalo. La libertad de cosas que nos interesan. Entonces imagino que a lo mejor tenemos que... Una S, venga, una S. Bueno, anotas tú o... Bueno, da igual. La S para confirmar. Vale, S. Un momento, vamos a ver. Y tienes que tengo mi kriptonita. SB. Vale, SB. Somos tontos. Lo escribimos los dos, así somos, tío. Bueno, pao, pao, pao. Hay algo que hacer aquí con la levita. Mierda. Sí, hay que hacer algo, pero lo primero creo que tengo que saltar por aquí con mi ultra velocidad. Efectivamente, muy bien. Una S, otra S. S. SBS. Hay que apuntarlo, pero para confirmarlo todo, Gona. Confirmarlo. Vale, ponte ahí en el bordecillo, compañero. Permitido, Wander. Métete. No, tengo que ser yo. Así que, de nuevo, en cambio. Y ahí qué estamos. Qué buena, compañero. Ahí estamos, tío. ¿Cómo vuela ese rocket? Gracias, ahí estamos. Y creo que tú tienes que correr ahora, ¿no? A ver, ¿confirmamos? Confirmamos. ¡Una M! De acuerdo. O sea que todo botón que toquemos suelta una palabra. Da una letra. Mierda, pues me he caído. Joder, no me fastidies. Bueno, de nuevo. Venga, machate. Rocket Bird al rescate. Rocket Bird. Mejor super. ¡Llegamos! Ahí tiempos. Estamos, ya está. Entonces, de nuevo, te hago un cambio y corriendo lo haces, con la que tú puedes. You can do it, man. Venga, va. Coño, que subo, que no para subir. ¡Corre! Es que, madre mía. Corre. Tengo que hacer como un giro. Llegaste. Y es complicado. Ah, vale, fácil. Ahora soy yo, ¿no? Sí, te cambio. ¿Te imaginas que ahora me caiga? Wow. No te caigas. Vale, compañero. Atención que aquí seguramente hay otra letra. La U. La U. Vale. Y pero lo he pulsado y algo más tiene que. Algo más tiene que hay pasar. Algo allá abajo. Ah, no. No, Gona. Justamente donde tú estás. No, tú estás. ¡Sí! ¡Sí! No, mira, me hago un cambio. Esa S la hemos tocado antes, ¿no? Sí. Vale, entonces no la apuntamos. ¿Qué pasa aquí entonces? Mira que justamente donde tú estás, al fondo, aquí está esto, salto. Ah, buena. Y hacemos un cambio porque aquí tienes que avanzar tú una. Eso es, ahora yo. Ahora tú. Madre mía. Y las dos cosas, del tirón. ¿Y qué tienes ahí? La I. Ok. Y ahí está, digamos que... La palanca, lo de pasar el nivel, lo pongo. Sí, ponlo. ¿Ya está? ¿Por qué no? Porque ¿esto qué es, tío? Es un mensaje secreto. Sí, pero yo creo que lo tenemos que utilizar más adelante, SBS muy. SBS muy. A lo mejor no es nada, que tío. Ordenar las letras bien. Pero bueno, dice sí, not going to lie, no voy a mentir. Es como un troleo, ¿no? La original fue como una especie de troleo, lo que me pone aquí en el letrero. Vale, Gona, pues estamos en la fase yo no 7. Tengo ese letrero, tío, ¿qué dices? Bueno, te lo enseño. Mira, métete dentro de tu habitación. ¿Qué dices, loco? Y enfrente pone algo así, not going to lie. ¿Te lo pone? Sí. Es que puede. Entonces vamos a ver, aquí, esto me suena un montón a sí, un puzzle de gobierno de la primera parte. Sí. ¿Qué cambia el gobierno, tío? Que las hago son, ¿no? Vale, un movimiento desesperado. Entonces, creo que si le pulso un botón. Se abre la puerta esta. Se abre una movida, ¿no? Y si pulso este botón. ¿Qué pasa? No sé. Aquí se abre la puerta, sí. Vale, tú ves abriendo. Vale, y si pulso esto. ¿Qué pasa? Otro botón. Se abre otro botón, otra puerta, otra mierda. No entiendo nada de lo que estás haciendo. Recuerda que yo no estoy viendo nada. Estoy pulsando placas. Porque no tengo rayos X. Y creo que estoy abriendo cosas, pero es que no sé hasta qué punto puedo abrir o cerrar. Tienes que llegar al final, me imagino. Sí, pero no sé dónde es. Por aquí, ya me estoy hazlo dañando. Poco a poco, porque yo estoy tocando botones aquí mientras tú tocas ahí, Vale, veo un botón aquí arriba, ¿puedes darle? Dale. No puedo darle, tío. Esto es complicado, Madre mía, tío, el gobierno se está portando mal con nosotros, Gona. Vale, ojo. ¿Cambiamos? ¿Qué? Vale. Es que quiero ver un poco de qué vas. Pues vas a flipar. ¿De qué vas? Tienes que ir avanzando. Hay un plata presión aquí. Aquí hay un botón. Te ha salido un botón, ¿no? Es que, Gona, me ha desaparecido porque creo que tú has tocado una placa. Cuando entonces tiene placa, medio sentido. Porque resulta que si tú tocas la placa, a lo mejor también. Chaval, qué locura.
Claro, tío, la locura. Sí, 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 estoy viendo lo que hay como puertas verdes. Vale, vale, te cambio. Gona, aquí hay un botón ahí, pero si yo toco algo, desaparece, ¿verdad? Vale, entonces, sí. Vale, tienes que pulsar la placa. Tú pulsa la placa una vez. Ya, la pulso. Y ahora tienes que buscar una puerta verde. No, la has liado, tío. ¿Por qué? Es que hay varias, hay dos. No, 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 tienes que tocar solo una. Vale, pues un momento. Ya lo toco, me voy para acá corriendo porque no, es que... No, no, no. Vale, vale, ponte encima de la placa. Vale. Qué lío, tío. Qué lío, hermano. A lo mejor tenemos que cambiarnos. Vale, cámbiate. Me cambio. Y aquí veo un botón, ¿eh? ¿Le doy? Sí, sí. Le doy. ¿Pasa algo? Ha pasado esto, tío. Es que no ha pasado nada. Dale ahora otra vez. No, no puedo darle. Ahora sí. Eso, es que es otro botón. Es que me ha cambiado de sitio el botón. Ok. ¿Ahora qué? ¡Estoy en otro sitio! Sí, te he movido. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Por favor, unos rayos X aquí no vendrían mal, amigos del gobierno. Madre mía, del gobierno, ¿qué está pasando? Es que aquí veo yo un cristal verde que no puedo abrir. No puedes pasar, ¿no? A ver, dale algún botón. ¿Puedo hacer algo si le das al botón? Dale. No, es que no hay ningún botón. Pues antes yo, cuando me cambié contigo, veía un botón. La movida es que cuando... Es que esto tenemos que investigarlo, tío. Se está complicando bastante, ¿eh? La verdad que sí, tío. Mira, estoy viendo yo un botón. Sí, yo es que he querido saltar ahí, pero es imposible, porque no veo mi superpower. No sé ya, vale. El power de la El tema es el siguiente, ¿vale? Cada vez que pulso una placa te da como una oportunidad de abrir una puerta. Efectivamente. Como ahora. Mira, y es que ahora me ha salido aquí un botón para ayudarles. Pulsas el botón. Yo no lo puedo pulsar porque me acabas de cambiar, señor. Vale, pues me voy a intentar ir a alguna puerta. Y... No, está cerrada la que está con el botón. Vale, entonces, vamos a ver. Hay dos puertas, Gona. Esto es complicado. Madre mía, el mindfuck que está viniendo. Sí, 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 sí. No, 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 no. El gobierno ha visto que obviamente nuestros poderes están al nivel. Pero lo que nos falta es la suspicacia de un superhéroe que lleve tiempo en el negocio. Efectivamente. Mira, he visto. Gona, ¿qué has hecho ahora mismo? Porque he tocado una placa. Y vale, ahora toco la otra. Vale, es que cada placa. Cada placa hace que aquí aparezca un botón u otro, ¿sabes? Ya, ya, ya. De eso me he dado cuenta yo también. Vale, entonces le doy al botón. Espérate un momento. Dale. Gona, querría saber lo que está pasando. Vale, pues explícamelo a mí. Creo que cuando tú le des a la placa, yo tengo que darle al botón. Entonces, digamos que hace que las puertas se abran. Entonces tú dale a la placa. Vale, a ver, le doy primero a una, ¿vale? Ya, le doy. De acuerdo. Entonces yo voy rápidamente a un lateral y sí, está cerrado. Vale, entonces a lo mejor es la otra. Vale, vamos a probar. De acuerdo, tú observa el botón como si fuera el último botón que os he dado. Ya, le doy. Dale. Ya le he dado. ¿Lo has dado? Sí, sí, vale, sí, por supuesto. Y yo me voy ahora rápidamente a la otra. Chon, chon. Le doy, ¿vale? Ahí está. Le doy. Ya le he dado. Tiene que pasar algo, tío. Vale, sí. ¿Qué ha pasado? He avanzado. ¿A dónde? No lo sé. Vale, pues cuando vea yo otro botón le doy, ¿eh? Vale, amigo. Vale, el tema es, a lo mejor hay placas por un lado. Sí. Y una de ellas funciona y a lo mejor la otra no. Pues ¿sabes cómo te digo? Sí, 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 sí. Entonces he probado con las dos y sale, vale. ¿Por dónde andas? Fíjate. Míramelo. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué pasa, tío? Te dejo que le eches un vistazo a esto. No vuelvas, vale, bien, no vuelvas, no te caigas ni mueras porque te reviento no, no, la vida. No, no, estoy visteando, tío. La te reviento que toda, este toda la vida, niño. Tranquilo. ¿Qué hay ahí? A ver, es que echa un buen vistazo. No, no, un buen laberinto que nos ha costado la vida. Bueno, de momento hay un botón ahí, así que pulsa. Le doy. ¿Pasa algo? Ha pasado esto otra vez. ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? No, no, nuestro no archienemigo, nada. El señor esto, ha vuelto a pasar. No, no ha pasado nada. Y no puedo pasar por aquí, o sea, hay un muro invisible. ¿Puedes ir por abajo? Espérate, Gona. Puedes ir por ahí abajo, pero ten cuidado porque hay de esto de colores. Es que, ¿no?, hay como un laberinto aquí. Voy a revisar desde arriba. Está el azul, que si sigo el surco azul, puesto que no puedo seguir otro. Ajá. Efectivamente hay una placa de madera, voy para allá. Vale, ves para allá. Sin tocar tu kriptonita, porque... Ten cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Rocket Beer puede morir! No, tranquilo, yo nunca muero, tío. Ya está, he tocado esta placa. ¿Pasa algo? Sí, ha pasado esto. ¿El qué? Se han quitado colores aquí en este lateral. Vale. Pero, vale, quítate de encima. Ya está. Vale, perfecto, pues tienes que llegar a la otra. Vuelve fuera de ese laberinto. Vuelvo fuera, vale, yo creo que tienes yo que... Yo me voy por el otro color. Ahora, eso es. Sí, eso es, amigo. ¡Lo tenemos, hermano! ¡Compensación sexual! Vale, cambio. Y yo me mataba el azul, ¿verdad? Sí, naranja, Gona, es el Orange Flash. Orange Orange, Orange Orange Flash, bebé.
Vale, estoy. Mira, creo que lo que hará es que. Si la palmas ahora, ¿qué? Color. Si la palmas ahora, jaja, se jodió el taxi. ¿No? Efectivamente, no lo hagas, Que me muero. Ups. Vale, y ahora ya no hay nada ahí. ¡Sí! ¡No hay nada ahí, tío! ¡Qué buena! ¡Vámonos! Vale, entonces, si me pongo aquí, imagino. Ya está, imagina. Gona. Imagina, gona, tío, gona, imagina. Gona. ¿Puedes volver? ¿Está todo abierto? Bueno, está arriba, tío. Te veo saltando. Por arriba, ¿no? Sí. Creo que sí que puedes. ¡Madre mía, amigui! Eso es. Eso es, muy bien. Y aquí le evito, ¡pau! Y me cambio rapidito. Vale, no tengo que cambiarte. Te cambio yo y mira. Chan, 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 chan. Quiero verte subir. ¡Mírale cómo sube! Y ahora de nuevo, un cambio. No. Sí. Mira cómo subes, compañero. No, hay que hacerlo antes. ¿Por qué hay que hacerlo antes? Ponte ahí. Pero tú tienes la palanquita, ¿no? Sí, la tengo yo. Ah, estupendo. Entonces ahora me cambio. Eso venga, para arriba. Ahora sí. ¡Vamos! Subir. ¡Eso es! ¡Que no pasa nada! ¡Madre mía! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Y! ¡Level complete! Así sí que mola, tío. Agüita, sí, con lo que nos ha costado, yo creo que un like y eso estaría bueno. Unos cuantos likes, ¿no? Unos cuantos likes, tío. ¿Por qué? Porque de momento esto nos ha consumido ciertas cuantas cantidades de calorías. Claro que sí, campeón. Y tenemos que dejar un poquito reposar la mindfuck. Así. A mí me estaba petando un poco el cerebro ya, Sí, ¿verdad, tío? Como ahora. Pero bueno, no quiero ver esta fase. Vamos a dejarlo. Vamos a dejar esta fase para el siguiente episodio. El cual, chicos, estará en el canal de Gona. Que lo sepáis, Que lo sepáis, lo tenéis en la descripción. Claro, tenéis que dejar amorcito para que esté mañana. Por supuesto, es amor. Si queréis que esté mañana, amorcito en este vídeo. Ya, intimidated, Intimidated of the love. Ya sabéis cómo, con ese super like. Esto huele como a final chungo del gobierno, ¿Tú crees, tío? Huele un poco a chamusquina, un poco. La anterior aventura terminó en el nivel 8. ¡Ostras! No se sabe, hermano. Bueno, sabéis, chicos, ese like que tanto os gusta es súper importante. Suscríbete al canal de Gona, lo tienes en la descripción también, con toda la serie de héroes, por supuesto. Gracias. Y nada más, vamos a ver los héroes, Gona y Lu. Y nos vemos en el próximo vídeo. Claro que sí. Chao. Chao. Chao.